Oh my god, la verdad que hay mucho garrobo, es muy difícil capturarlo sin un arma. Bueno, voy a tratar la manera de ir a hacer un ondillo en mi casa y voy a tratar la manera de cazar uno de estos animales. Bueno, lo que voy a hacer es que no tengo hules, solo tengo estas vendas. Miro que no tienen tope, voy a improvisar. La verdad que con 4 de estas puede hacer un ondillo, ya que quedara muy resistente. Entonces vamos a hacer un ondillo improvisado de todos colores y vamos a tratar la manera de ir a cazar una iguana para poderla comer, ya que me están haciendo mucho. Wow, va a quedar resistente. Entonces si yo pongo esto aquí, puedo fabricar una onda. Así es que si les parece este video interesante, continúenlo viendo. Y para los amigos que todavía no están suscritos en el canal, por favor háganlo, que vamos a traer muchas locuras en este canal. Vamos a traer cosas que podrían ser divertidas en tiempo de aburrimiento. En inglés se llaman Benji y es multiuso. En esta ocasión mi idea, en mi mente, se me ocurrió hacer un ondilla. Así es que vamos a tratar la manera de fabricar un ondilla. Cómo fabricar una ondilla se va a llamar el título de este video, para matar garrobos. Ajá, ahí va, la cosa. No sé si me puede quedar muy resistente. Wow. ¿Ah? También puede ser de adorno. Hay unas mujeres que les gusta ponerse bastantes cosas en el cabello. Wow, va a quedar algo resistente, sí, va a quedar resistente. Con las balas. Ay, Dios mío bendito, lástima que no lo tengo hecho todavía. La ondilla, mira, ve lo que va y ve. No porque ya fuera una víctima. No, son bromas, yo no mato animales que no me los pueda comer. O todo lo que yo mato, me los tengo que comer a la fuerza. Wow, está quedando. Ey, nunca me imaginé que me iba a quedar tan macabra. Este corvo también me lo mandó de El Salvador un amigo mío que se llama Danilo. Le mando un saludo por aquí a la distancia. Me está sirviendo mucho con este cortococos, con este voy al monte, el chapodo, la milpa, hago frijolares. Miren. Oh. Qué pasmado soy. Ya vieron el error que estoy cometiendo, ¿va? Es así. Sí, me quedará bien. Pero como yo soy una persona perfeccionista, aunque me cueste un poco, lo voy a tener que cambiar. Vamos a probar puntería. ¿A qué quieren que les pegue? Le voy a pegar a ese troncón de coco. Le voy a pegar. A ese hueco le voy a pegarme. ¡Ay, funciona! ¡Ay! A ese poste lo voy a pegar. Bueno, así que garrobito, prepárate, papi. No sé si logran ver una iguana que está justo en la palmera, sumamente camuflajeada. Oh my god, es difícil verla. No sé, la verdad es que no sé cómo es que la vi. Porque la verdad es que estoy de una distancia bien larga. Wow, de lejos no se puede ver. Tengo que acercarla totalmente para poder distinguir. Mira, tenía muchas piedras buenas, porque piensan que son las piedras buenas. No tenía. Me tocó que pegarle 3 disparos en la cabeza para podérmelo bajar de aquí. Así que ahora vamos a ir a limpiarlo, vamos a limpiar, lo vamos a cocinar y lo vamos a probar a ver cómo soy. Ya que tengo 18 años aproximadamente de no comer garrobo, así que os voy a recordar los viejos tiempos. Mírame, estamos por cualquier cosa, estamos en el estado de la Florida, completamente legal. Mataron una garrobo aquí sin licencia, sin nada, así es que para que evitar las críticas y evitar los malos entendidos, Florida es un estado de que no te dice nada por capturar un animal de eso, así es que lo vamos a tener que comer. Me salió buena la que creé, de verdad que está espectacular, tiene pulso, no he perdido el pulso todavía y vamos a continuar lo siguiente, a limpiarlo. Por allá hay otro también que está esperando que lo vayas a traer. Allá está. Pero vamos a probar con este primero. Si nos gusta, pues hacemos más. Bueno, este es lo delicioso. Este es lo delicioso de esta. Miren, están un poco chiquitos los huevitos, pero esto es lo delicioso. Esto, oh my god, esto es lo más rico que hay. Mucha proteína. Wow, y también, pues como les digo, vamos a comer carne completamente fresca. Y aquí ya preparando el garrabito, fabricado por el señor Mr. Merino. Aquí está picando tomatillo. Que es la chiquilla que está soltando. Entonces lo que nos vaya quedando. Cosa seria, este don Miguel. Cosa seria. Ellos son duros para matar a los garrobos, amigo. Casi te va corriendo. Bueno, señores, ya tenemos aquí el caldito. Miren nomás cómo se mira esto de rico. Miren. En tacita lo vamos a comer ya que es extremadamente caldo, consomé de garrobo. Un caldito de garrobo. De los huevitos, ve. Wow, pura fibra. Wow. Hey, qué rico los huevitos de iguana. Bueno, ustedes lo saben, los que han probado huevitos de iguana, ustedes saben lo sabroso que es. Hey, levanta muerto. No lo puedo creer, se me ha ido a poner otra iguana justamente, pero esta ya no lo voy a hacer porque mi familia no me va a ayudar a comer esta iguana, no sé si las otras personas lo van a comer y conmigo es suficiente solamente una. Yo no mato estos animales, no cazo, perdón, estos animales solo por cazarlos. Estos animales yo me los tengo que comer. Miedo, mejor ahí va para abajo, antes que me lo vaya a bajar con la ondilla, mejor dice, me voy, porque este Dago es un criminal con la ondilla y me puede poner la pedrada, dice, mejor me voy.